canal. Hoy os traigo, como os prometí, la receta de la ensaimada mallorquina, un dulce típico de las Islas Baleares, en concreto de la isla de Mallorca, que es conocido ya prácticamente en todo el mundo. Una delicia para disfrutar este otoño con un buen café o con un chocolate caliente. No os perdáis este vídeo porque os va a encantar. Tradicionalmente se hacen rellenas de cabello de ángel, por eso en el vídeo anterior que hice. Tengo que dar las gracias a mi vecino Manuel, que me regaló las cidras, las calabazas para hacer el cabello de ángel, y le dije que haría sí o sí ensaimadas para enseñaros a vosotros cómo son. Así que muchas gracias, Manuel. Como siempre, bismillah y empezamos. Yo tengo por aquí ya todo preparado. Tengo la harina, que la he tamizado, la levadura ya pesada, el agua tibia. Le voy a echar ya directamente para que no se me enfríe a la levadura y que así se active. En la levadura también hemos puesto una cucharada del azúcar que vamos a usar para que se alimente la levadura y se active bien. El azúcar es azúcar blanco normal, mejor que sea finito, pero no hace falta que sea azúcar glass ni nada de eso. Removemos bien la levadura para que se disuelva y la vamos a dejar reposar. Mientras, en una taza voy a ir abriendo los huevos. Vamos a usar dos huevos, pero vamos a añadirlos batidos para que sea más fácil integrarlos a la masa. Así que con un tenedor vamos a ir batiéndolos poco a poco hasta que nos queden bien disueltos, pues como si fuéramos a hacer una tortilla. Ahora que ya tenemos todo esto preparado, yo voy a usar la máquina para amasar. Perdonad que se me ha desenfocado un poco. Vamos a echar la harina, el azúcar, los huevos batidos y la levadura, que ya está fermentada. Voy a ir recogiendo un poquito y arreglando las cosas para ponerlo aquí. Y nos falta añadir solo una pizquita de sal. Nada, media cucharadita de postre, es más que suficiente. A ver, es una buena cantidad de harina, estamos haciendo una masa bastante grande. Y vamos a ponerlo a amasar hasta que consigamos una masa lisa. Lo hemos tenido amasando unos 10 minutos, ¿veis cómo ha quedado la masa? Ha quedado lisita, todavía se pega un poco, pero este es el punto que queremos de esta masa, ¿vale? Vamos a despegarla con cuidado. Y sin trabajarla demasiado, solo vamos a hacer a formar una bola, como os enseñé cuando hacemos pan, doblándola sobre sí misma, pero sin demasiadas vueltas. Solo vamos a dejar que quede bien cerradita. Así. Y ya está. Ahora tengo un molde que he engrasado un poco con un poco de aceite. Le hemos puesto aceite todo lo que es la vuelta con los dedos. Y lo vamos a poner ahí dentro. Veis que todavía se pega, pero no os preocupéis que será mucho más manejable cuando haya fermentado. Y ahora lo vamos a cubrir con un paño. Tenemos que dejarlo fermentar por lo menos 4 horas. Os animo a respetar los tiempos, también tener en cuenta que si el tiempo está frío serán más de 4 horas, así que igual es buena idea dejarla de un día para otro. ¿Veis cómo está? Tiene que estar, haber triplicado el tamaño y estar súper, 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 súper hinchada. Y al sacarle el paño, pues que no se baje de golpe, como está esta. Esta me quedó perfecta y sí que llevo más de 4 horas porque el día estaba lluvioso. Estaba un poco frío. Si hace calor, pues lleva menos tiempo, pero es lo que tienen las masas. Esta receta es muy buena, os van a salir perfectas. Y el sabor, excepcional. Nosotros las comemos en casa y la verdad es que nos encantan. Lo único que tiene es que hay que respetarle los tiempos. Si quieres hacerlas con prisa, esta no es tu receta. Pero si quieres unas ensaimadas riquísimas, pues sí, aprovecha. Bueno, la vamos a trabajar un poco para quitarle algo de aire. Y ahora lo que voy a hacer es pesarla. Pongo el bol en la pesa, toco el botón de tara para quitar el peso del bol y voy a pesar cuánto tengo la masa. A mí me salen unos 814 gramos. Así que ahora voy a hacer es dividirlo en bolitas de 100 gramos. Porque quiero hacer ensaimadas más pequeñas. Si queréis hacer ensaimadas más grandes, pues lo dividís en dos y hacéis dos ensaimadas de 400 o de 200 o de lo que vosotros queráis. Nosotros queríamos hacerlas individuales.
Ahora ya ha pasado la hora y he estado limpiando la encimera. He usado limón, agua y jabón para limpiarla y desinfectarla y que no me quede ningún sabor extraño que pueda ir a la masa. Aquí tengo la mantequilla que está reblandecida. Tenéis que usar la necesaria. Yo he cogido una barra de 250 gramos y es la que voy a usar, y si me sobra, pues me sobra, y si me... espero que no me haga falta. Vale, vamos a engrasar la superficie en la que vamos a trabajar, y vamos a coger la primera bola y la vamos a estirar con los dedos. Podéis hacerlo con un rodillo, pero la masa es bastante manejable y se hace bastante fácil. Con un poco de paciencia y con las dos manos la vais alargando. Queremos conseguirla más larga que ancha, pero también nos tiene que quedar ancha. Nos tiene que quedar muy fina, lo más fina que podáis. Algunas veces se os romperá un poco, pero tampoco pasa nada. Y veis que tiene mucha tensión y se retrae. Pero tenemos que seguir estirándola con paciencia, y ayuda a que la levantemos y le demos la vuelta para que se elimine un poco la tensión, y irla estirando con mucha paciencia por todos los lados. Como veis, he acelerado el vídeo porque la verdad es que esto se hace un poco largo, pero es muy divertido. A mí me gustó mucho trabajar esta masa, aunque se me iba rompiendo y al principio era un poco, uff, ¿qué pasa? Pero es muy divertida, la verdad es que sí. Cuando la tenemos ya finita, o por los agujeros, no os preocupéis, cogemos mantequilla y la vamos a untar bien por toda la masa. Vamos a untarla por todo generosamente, nos tiene que quedar bien pringada, bien untada de mantequilla. Tradicionalmente se usa manteca, pero yo he usado mantequilla. Sí os aconsejo que uséis mantequilla en vez de margarina, pero supongo que con margarina también lo podríais probar. Bueno, una vez que lo tenemos, vamos a poner el cabello de ángel. El cabello de ángel lo vamos a ir poniendo en la parte más cerca de nosotros. Lo vamos a ir estirando un poquito, que nos quede pues como un churrito de cabello de ángel. Y cuando hemos llegado a la otra punta de la masa, que ya tenemos todo el borde hecho, vamos a empezar a levantarla para irla enrollando sobre sí misma. Por eso os dije que no os preocupéis demasiado si os quedan agujeros, porque al ser enrollada, pues unos taparán a los otros y nos quedará bien. Así que con mucho cuidado y con mucha paciencia vamos a ir enrollándola poco a poco. También la podemos hacer sin relleno, de hecho hice algunas también sin relleno. Y bueno, el resultado es genial tanto en un caso como en el otro. Depende de lo que os guste a vosotros, y bueno, si no tenéis cabello de ángel, que las podéis hacer perfectamente sin nada. Aquí me decidí a hacerlo levantándola porque ya se me estaba complicando y ya está. Ahora estos churritos largos que tenemos, lo que vamos a hacer es dejarlos reposar mientras hacemos el resto, y luego continuaremos. Engraso la otra parte de la mesa donde los voy a ir poniendo. Así que voy a continuar trabajando mientras esa reposa, pues con la siguiente bola de masa voy a empezar a estirarla ya. Esta es una de las que hice sin relleno, acabo de terminar de engrasarla y voy a empezar a enrollarla, y así veis cómo se hace, que es el mismo procedimiento que sin el relleno. Empezamos a levantarla y la vamos por el principio pues doblándole un borde, y después vamos intentando enrollarlo todo hasta llegar a la otra punta, hasta el otro borde. Con mucho cuidado con los dedos, es una masa que ya os digo, es complicadilla de trabajar, pero vale la pena cada minuto que estéis haciendo esto. Además, si os gusta trabajar con las manos, es una delicia de masa.
No os preocupéis que no lo grabé todo porque es muy laborioso y ya intento que no se os haga pesado el vídeo. Solo que quiero que también que quede bien explicado y eso. Vale, ya tengo aquí todas. Lo que vamos a hacer es taparlas con un paño y las vamos a dejar una hora. A mí ya ha pasado esa hora, así que vuelvo a engrasar la mesa. Solo había limpiado la parte para que no cogiera polvo, limpié la parte donde no había nada. Engrasar, os recuerdo que engraso con un poquito de aceite vegetal o aceite de girasol, un aceite que no dé sabor, mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es estirarlas. Las vamos a estirar para que pierda un poco de nervio la masa. Con cuidado. La verdad es que creo que las estiré demasiado, pero así que hay que darle un poco de texto para que no se nos... ¿Veis que se sigue retrayendo? Que se sigue teniendo mucha tensión. Y eso es lo que vamos a ir haciendo con todas. Bueno, una vez que los tenemos estirados, vamos a llevarlos en una bandeja de horno con un papel y las vamos a enrollar. Las vamos a enrollar sin que se toquen y las vamos a dejar un espacio entre ellas porque tiene que subir. Tiene que subir y fermentar la masa todavía bastante y la ensaimada es mejor que no sea montada, o sea, que no se monte una encima de la otra. La dejé bastante separada, la verdad la podía haber dejado más junta, tenéis que tener en cuenta el grosor de vuestro rollo y de esto, pero bueno, quedó bastante bien. Luego sí que la ajusté un poco, sobre todo este rabito final, y así hice las otras. Bueno, cuando terminemos vamos a tener que dejarlas reposar toda la noche, será la espera más larga de una mansa. Las vamos a poner en un sitio donde no tengan corriente. Yo os aconsejo usar el horno y meterlas dentro, en bandejas con el papel ya para hornear. Por la mañana os vais a encontrar esto, una maravilla, veis que se han juntado y que han subido pues todo lo que tenían que subir. Así de preciosas estaban cuando me desperté. Así que a poner el horno a calentar a 160 grados y a hornearlas unos 15 o 20 minutos. Depende de vuestro horno, estad atentos siempre porque también depende del tamaño y el grosor de la ensaimada, puede ser más o menos. Cuando las sacamos, las ponemos en una rejilla y las vamos a espolvorear con azúcar glas. Y ya estarán listas para degustar y para disfrutar. Espero que os haya gustado muchísimo esta receta, que la hagáis en casa, que me enviéis fotos si las hacéis y me digáis qué os ha parecido. Es una receta tradicional española de la región de las Islas Baleares y aquí os voy a enseñar por último cómo quedan. Esta es una que no tiene relleno, veis cómo está la masa por dentro, esponjosa, jugosa, riquísima. Y ahora busco una que tenga relleno para enseñaros cómo quedó. La verdad es que me quedaron muy finitas, creo que la próxima vez las haré un poquito más grandes. Pero estaban muy muy ricas, ¿veis? Aquí tiene el cabello de ángel, a ver si corto bien para que lo veáis. Ahí está el churrito de cabello de ángel que dejamos por dentro. Yo me despido ya y os recuerdo que si no lo estáis, pues que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo, que me dejéis un like y un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!